sospechan de su expareja. Bueno, Luis, bienvenido a la provincia de San Luis, bienvenido a Radio La Finur, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por invitarme. Tal cual como vos estabas diciendo, por supuesto, en estas horas, cuando más puedan pasar la partida de esta... Luis, perdón, te vamos a interrumpir un poquito la comunicación porque estamos con algunas fallas en cuanto a la claridad y al sonido de la llamada. Ya vamos a estar retornando. Contábamos esto, ¿no? De que están buscando una mujer que salió a caminar, sí, y no, claro, vuelve desde el viernes, y genera preocupación por todo lo que ha pasado y cómo se ha dado en este caso de que sospechan de su expareja, ¿no? Claro. Sí, que se había tenido conflictos con eso. Nicole, la hija, me parece que está viviendo acá en la provincia de San Luis. Se escribía el jueves por WhatsApp con ella y de la nada dejó de contestarle cuando era una persona que, viste, activa. Activa, que te dice chao, el último mensaje, se despide. Nunca se despidió el último mensaje, claro. Y la mamá de Ivana, que le escribió al viernes a primera hora, tampoco le contestó, y ahí empiezan las conjeturas de que supuestamente se fue al cerro a caminar, pero había tenido discusión con su expareja, donde ya hay denuncias. Bueno, en este caso se trata de Ivana Mariela Modica, de 47 años, que fue vista por última vez el jueves por la mañana, y el viernes, es el jueves por la mañana, cuando había salido a caminar a un cerro. La familia sospecha de su expareja y esto se levantó recién, se inició la búsqueda a partir del día viernes, cuando Ivana no contestaba los mensajes. Claro. Luis, ¿estás ahí en línea? Así es, ¿cómo me escuchas ahora? Perfecto, mucho bien. Mejor, mucho mejor. Bueno, precisamente hablar de este tema, ¿no?, de esta desaparición. Sí, te comento que, bueno, ayer a las 19 horas hubo una marcha aquí en la localidad de La Falda, en la avenida Edén, donde participaron los familiares de Ivana Mólica, de 47 años, que está desaparecida desde el viernes, se presume, en horarios de la mañana. Para poner un poquito en la situación de este hecho, tenemos que decir que Ivana se comunicó el día jueves alrededor de las 22 horas con su mamá, con Mirta, con quien estuvieron hablando aproximadamente unos 20 minutos. Luego, su hija Nicole le envió un mensaje de texto alrededor de las 11 de la noche. Ese mensaje fue recibido, porque así lo marca el sistema de WhatsApp, pero nunca fue contestado. Nicole vive aquí en la provincia de San Luis, justamente con su tía, Carol, que viajó en el día de ayer. ¿Qué podemos decir? Que a partir de las 23 horas, entonces, en ese contacto, de allí en más, el teléfono de Ivana dejó de funcionar. No tuvo más acceso a ningún mensaje ni a ninguna llamada. Su esposo, o su pareja, mejor dicho, de nombre Javier, el día viernes, a eso de las 6 de la mañana, salió de la casa donde convivía, o donde convive, tenemos que hablar de esa manera, con Ivana hacia su trabajo, que está ubicado en la ciudad de Córdoba, a unos 70 kilómetros aquí de La Falda. Teóricamente fue la última persona que la vio a Ivana en ese momento. Ante la insistencia de los familiares de que no contestaba el teléfono, se comunicaron con él. Él regresó de Córdoba a las 14 horas y dice que Ivana no estaba en la casa, uh-huh, y lo único que faltaba era la ropa con la cual ella salía a hacer senderismo. Por eso se presume que Ivana se desplazó hacia el Cerro La Banderita, que está ubicado aquí al este de la ciudad de La Falda. A partir de las 14 horas es donde él presenta la denuncia por la desaparición de Ivana y se monta todo un operativo de búsqueda que se sostiene hasta ahora, con más de 30 bomberos y policía de la departamental, Luis, con la gente del cuadro. Sí, ¿ella realizaba algún tipo de recorrido normalmente por esta zona? ¿Ella era algo habitual que fuera a subir el cerro, a recorrer por ahí? Todos los días ella hacía caminatas y tomaba como referencia ese cerro, subía, porque es un sendero muy de no mucha dificultad. Se viene en altura, pero no tiene dificultad al caminar. Son senderos y calles que están habilitadas para este tipo de actividad. Uh-huh. Ivana vino a vivir aquí a la ciudad de La Falda a principios del mes de diciembre del año pasado, con su pareja, con Javier, que es un hombre de Fuerza Aérea que trabaja allí en Padea. En diciembre se viene a instalar acá porque justamente a ella le encanta hacer deporte y aparte tenía un aspecto muy especial por el Hotel Edén. Entonces quería vivir en la ciudad de La Falda. A partir de allí comenzó la convivencia con su
pareja. Durante el año anterior, ella estaba en una etapa de conocimiento, a pesar de que había trabajado juntos, ella también era persona civil de la Fuerza Aérea, a pesar de esa relación, recién comenzó a hacerse un poco más íntima, vamos a ver si en el curso del año pasado, pero hay que destacar algo también así, porque hubo algunos hechos de violencia, incluso una denuncia por parte de Ivana por violencia familiar el año 2020. No obstante esto, tomar la decisión de venir a vivir juntos aquí a la ciudad de La Falda. Esta denuncia fue corroborada por la fiscalía que entiende en la causa, está a cargo de la doctora Jorgelina Gómez, que es de Villa Carlos Paz. Y ayer, en esta movilización que hacía mención al principio, que se hizo aquí en la ciudad de La Falda, las tres, Mirta, la mamá de Ivana, su hermana y también su hija, mencionaban de que era una relación tóxica la que estaba viviendo en este momento Ivana. Por ahora es lo que tenemos, hicieron todas las pericias en el domicilio que ellos habitaban aquí en la ciudad de La Falda, no conocemos todavía los resultados, eso seguramente en las próximas horas la fiscalía ya deberá tener todas las pruebas pertinentes y de allí el más veremos cómo se va resolviendo esta cuestión. Por el momento no hay detenidos ni demorados en esta causa, ¿sí? Bien. Pero estamos a la espera de los resultados de las pericias. Bien, ¿y la pareja fue a la marcha el día sábado? No. De momento que ocurrió esto, la pareja habló con la mamá de Ivana el día que se encontraron en la puerta de la casa y que ya no pudo ingresar a la propiedad. Hablaron allí, él les comentó lo que había su versión de todo esto, y a partir de ese momento él se retiró, se fue a otro lugar, está alojado en otro lugar, mientras que los familiares de Ivana están en un hotel. No hubo diálogo, no hay en este momento un diálogo. El día sábado él intentó hablar con Nicole, con la hija, no hubo a partir de ese momento ningún tipo de comunicación. Bien. Luis, ¿y cerca de donde viven ellos no hay cámaras que la hayan visto salir en ese horario? Mira, ellos viven hacia el oeste de la ciudad de La Falda. Para llegar al cerro tienen que pasar por el centro, generalmente por la avenida Eden, que es la avenida principal, donde allí hay varias cámaras de seguridad. Todas esas cámaras fueron revisadas. Y la familia pudo ver todas las imágenes para ver si podían identificar el paso de Ivana. En ninguna de ellas quedó registrado ningún paso de mujer que incluso tenga la fisonomía parecida. No hay ningún registro de eso, ni tampoco, de acuerdo a la información que tenemos, del auto, que se haya movido el auto en el cual se moviliza normalmente la pareja, Javier, por así por la avenida, ni siquiera, según tenemos entendido, las cámaras de los peajes de aquí hasta Córdoba, ya que él en esa mañana del viernes se desplazaba solo, por lo tanto no había ninguna persona que lo acompañara. Bien. Luis, obviamente te agradecemos por la información y por la claridad en la explicación de cómo se ha dado esto también, ¿no? Una noticia que no solamente estremece a la ciudad de La Falda, sino también a toda la zona regional, a todo lo que es también acá nosotros en San Luis estamos muy cerca, venimos de situaciones difíciles también en cuanto a lo que pasa con las mujeres y realmente es muy duro para todos y todas. Sí, seguro que sí. A ver, nosotros aquí en la región hemos tenido el año pasado casos de desapariciones, ustedes lo sabrán, así en el Cerro Viturco, nosotros estamos apenas a unos 15 kilómetros de ese lugar. Incluso con desenlaces fatales, ¿no? Un homicidio, una persona que se perdió en el cerro y fue encontrada 20 días después, por supuesto, sin vida. Para que quede claro una cuestión, si me permitís, la topografía del Cerro Uritorco con la que tenemos aquí en la banderita es totalmente distinta, a pesar de la poca distancia, incluso la vegetación, eso hace que, por allí, es mucho más sencillo, más fácil ubicar a una persona aquí en el Cerro de la Banderita que en el Uritorco. Y esto es lo que preocupa, porque imagínate vos que conforme van pasando las horas, el riesgo o la posibilidad, mejor dicho, de encontrar a Ivana con vida se va diluyendo. Claro. Ojalá que pueda aparecer sana y salva para tranquilidad de su familia también y de su gente, ¿no? Deben estar pasando horas muy angustiantes y muy difíciles.
Así es, así es. La verdad es que conmociona a todos y acompañamos, por supuesto, la angustia que está viviendo en este momento la familia. Gracias, Luis. Abrazo muy grande. Chao, chao. No, gracias a ustedes. Hasta luego.